Inesa. 3, 2, 1. Muy buenas tardes, amigos de CC Radio. Bienvenidos a este espacio de reflexión, de análisis, de diálogo, de propuestas también. A partir de ahora, Voces para el Cambio. Vamos a estar con ustedes, con invitados muy especiales, invitados que tienen mucho que decir, que tienen mucho que aportar para nuestra sociedad y para el mejoramiento, no solo en temas políticos, sino también en cuestiones sociales, de salud, qué sé yo. Creo que hay un proyecto muy interesante, gracias a Gerardo Pasillas y a CC Radio por esta oportunidad. Y hoy, bueno, pues para empezar tenemos al maestro Rafael Ramos Aguilera, quien lidera en Aguascalientes una nueva agrupación de maestros que se llama precisamente Maestros por México. Una agrupación recién horneada, recién creada, pero vamos a dejar que nos platique cuáles son los propósitos, sus objetivos, sus alcances, sus impulsos. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Podemos hacer los comentarios respectivos sobre la Asociación Maestros Comprometidos con México. Aunque usted ya es muy conocido en el gremio magisterial, para aquellos que no, ¿podría darnos un esbozo autobiográfico, algo de su currículum, maestro? ¿Dónde estudió? Sí, bueno, ¿dónde trabajado? Yo soy egresado de la Escuela Normal de Roque, Guanajuato. Soy de Aguascalientes. Yo soy de Aguascalientes. Soy egresado de la Escuela Normal de Roque, Guanajuato, en el nivel de licenciatura. Era Instituto Superior de Educación Tecnológica Agropecuaria en aquellos años. Yo soy egresado de ahí. Toda mi vida profesional la he desarrollado en educación media superior. Trabajé algunos años en el estado de Chihuahua. Luego me regresé al estado, de donde soy originario, de Aguascalientes. Y estuve trabajando algunos años en el CEBETA 61 de Calvillo y luego en el CEBETA 30 de Pabellón de Arteaga. Y ahí me jubilé. En ese 32 años de servicio, tuve la oportunidad de estar algunos años en la participación de dirigencias seccionales en el estado y en algunos años en el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. Y la pregunta sería, ¿qué hace un maestro jubilado en las líderes sindicales o gremiales? ¿No estaría así como que descansando ya después de 32 años de servicio en el caso de usted? Bueno, esa sería, la apreciación generalizada que se tiene de los maestros jubilados, ¿no? Creo que están ahí en la plaza, buscándose la panza, pero algunos. Pero no es, no creo que es, hay que seguir trabajando. Yo particularmente tengo trabajo en otra área, que no tiene nada que ver con la educación, en la cual me siento muy, muy a gusto en lo que realizo, muy realizado ahí. Pero también conociendo cuál es la dinámica y los pormenores de la actividad sindical, pues al hacerme una invitación, pues ahora sí que retomamos las armas para poder regresar a esto de la actividad sindical, porque estábamos viendo que el sindicato, o no el sindicato en sí como institución, sino los dirigentes actuales del sindicato, tanto a nivel nacional como seccional, pues estaban dejando de lado, olvidando realmente cuál es su función y su compromiso con los maestros en el país. ¿Usted diría que hay una crisis en el CENTE, tanto a nivel nacional como aquí seccional? Que de hecho me parece que hubo una maestra, la suplente del maestro Mario Armando, que tomó ahí la dirigencia, no sé si apegada al derecho o no, pero bueno, quizás esto nos hable de que hay una crisis. ¿Cree usted que hay una crisis, que está en crisis el CENTE? A mí me parece que hay, como en los partidos políticos, algo que debería tomarse en cuenta. Se cae en el burocratismo para elegir a los dirigentes. Se cree y se siente en su momento que solo los que están dentro de un comité ejecutivo seccional tienen la posibilidad de arribar a la Secretaría General en este caso. Me parece que ese es un burocratismo mal ejercido, porque creo que hay elementos o maestros que pueden ser excelentes dirigentes, pero que no están en su momento por diversas circunstancias al interior de un comité ejecutivo seccional. Y entonces se van generando dirigentes
sin liderazgo. ¿Sería el caso actual? Sí, totalmente. O sea, y posible. No es lo mismo ser dirigente que ser líder. No, claro que no. Claro que no. Y ahorita lo que tenemos son dirigentes. Son dirigentes. Gerentes. Producto de un burocratismo y de los grupos de poder monolíticos que hay en cada sección, que es el caso de Aguascalientes. Entonces no puedes inventar liderazgos de la noche a la mañana. El liderazgo se construye con la experiencia y se construye con conocimiento y con el andar en las líderes sindicales. Y eso te va generando una personalidad propia. Mira tú, guardando las diferencias y las distancias, obviamente, y con todo respeto, puedes ver el liderazgo de Andrés Manuel. Ese es un verdadero liderazgo social, creado y fomentado por más de 18 años. Sí, los números de la elección esta hablan son contundentes de un liderazgo social bien implementado. Que lo trabajó durante muchos años. Que lo trabajó y que fue puliendo su personalidad sobre ese liderazgo social gradualmente. Y tú lo viste en la campaña. Los detractores de Andrés Manuel o incluso los que le apoyaban mencionaban que no es el mismo Andrés Manuel del 2006, del 2012. Obviamente porque la experiencia que obtuvo le permitió ir modificando actitudes y creando una personalidad de liderazgo más consolidada que tuvo este arrastre ahora. Me falta hace preguntar de parte de quién estuvieron los maestros por México. No, por supuesto, los maestros por las expresiones. Los maestros, con estos dirigentes actuales, nacionales y seccionales, teníamos que ir a la necesidad histórica del país, acompañarla. Y la acompañamos con quien pensamos en su momento, y lo sentimos, que era el que nos podía dar esto que hoy tenemos. Una apertura democrática, horizontal, que nos permita participar a todos en los cambios del país. Y así lo sentimos con Andrés Manuel, y nos sumamos con Andrés Manuel. Maestro, a ver, cuéntenos qué onda con Maestros por México, qué es, a qué se va a dedicar, es otro ente, porque luego también hubo ahí, hay quien lo confunde con las estructuras estas de redes sociales progresistas. Yo quiero dejar muy en claro. ¿Es lo mismo o no? ¿Son primos? ¿Qué onda con eso? Yo quiero dejar muy en claro que la participación que tuvimos con Andrés Manuel, quienes participamos en la Asociación Maestros por México, fue de manera individual. No como agrupación. No como agrupación, no, para nada. La Asociación Maestros Comprometidos por México o con México está en una de sus articulados del estatuto, es que es apartidista. Por lo tanto, somos muy respetuosos de la militancia de todos los integrantes de esta asociación en la vida civil, en la vida partidista, y no confundimos eso. Entonces, la asociación es apartidista, por lo tanto, la asociación nunca participó de ninguna manera, en ningún acto y de ninguna forma en la campaña de Andrés Manuel. Particularmente algunos, y los que así decidieron, de manera personal participaron, pero como asociación no. La asociación es apartidista y no la vamos a contaminar con ningún partido. Así se va a mantener. Así se va a mantener. Sin pertenecer a ningún partido ni tener un partido propio como fue el caso de Centro. Para nada. Una alianza. Todos los que vamos ahí nos une la fraternidad sindical y el objetivo de cambiar el rumbo y de refundar el CIENTE, pero no con ningún partido político. Cuando usted dice refundar el CIENTE, ¿a qué se refiere específicamente? ¿O más concretamente? Voy a hacer una diferencia. ¿Cómo nace el CIENTE? Cuando el CIENTE nace, nace a convocatoria del gobierno federal. Si bien es cierto que los grupos que había en aquel tiempo pueden decir, o algunos historiadores pueden decir que no. La realidad es que fue un gobierno federal quien convocó a los maestros a dirimir sus diferencias y a formar un sindicato para tener la famosa CNOP. Sí. Bueno. Por lo tanto, el CENTE nace con un compromiso corporativo. Y así sigue toda esa historia. Ese corporativismo, un partido de Estado, como fue el PRI, a una corriente monolítica en el país. Así sigue, y lo acaba de reafirmar ahora en esta última elección. El sindicato prometió más de 200,000 votos. No, más de 3 millones de votos. Sí. Argumentando que hay 1,5 millones de afiliados, o un poco más.
Y entonces prometió el doble o el triple de los afiliados en votos, de una manera corporativa. Lo reafirma esta elección. Ahí están los compromisos asumidos por la dirigencia nacional del CENTE con un candidato del PRI. Así ha actuado históricamente el CENTE. Pero ahora, la Asociación Maestros por México nace de la libertad de asociación de los maestros y nace por una decisión propia y personal de todos los que integramos esta asociación. Esta asociación está libre de compromisos, de partidos políticos, de gobierno federal, de gobiernos estatales o de cacicazgos locales y regionales. Es la voluntad libre y soberana de los maestros los que decidimos agruparnos en Maestros con México. Y ahorita habla usted de liderazgo, de cacicazgos, etcétera. Hay quien luego lo liga mucho con la maestra Elbested, que por cierto también se supone que saldrá pronto liberada de los cargos y libre de la prisión a la que está sometida. Y bueno, lo me falta quien diga por ahí, lo que pasa es que la maestra Elbested está detrás de todo este movimiento. ¿Qué es sobre eso, maestro? Bueno, el presidente de la Asociación Nacional de Maestros Comprometidos con México es el profesor Tomás Vázquez Mejía. Entonces eso nos deja claro quién es el presidente de la asociación, ¿no? De la participación de la maestra, pues a mí particularmente no me consta que esté en la asociación porque los registros así lo dicen. De cuando lo preside Tomás Vázquez, él fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces aquí a esta agrupación de Maestros por México o con México son bienvenidos todos independientemente de su filiación política, así de sus preferencias, es. Incluso sexuales. Sí, aquí no tenemos ningún problema, no somos homofóbicos, nada que se le parezca, somos respetuosos de la diversidad y obviamente todos los trabajadores de la educación pueden participar si gustan en esta asociación. Si bien, bueno, dicen que todo el hombre es un animal político, ¿verdad? No está interesado en la política partidista, sino en la vida sindical. Por lo que entiendo, entonces, lo que busca es sanear al CENTE, no ser un contrapeso, no ser un organismo opositor. ¿Es una corriente dentro del CENTE, podríamos decirlo así? Yo diría que no es una corriente, es una asociación civil que va a tener un peso importante y una participación muy importante en las próximas decisiones que se tengan que tomar al interior del sindicato. Está claro que las dirigencias de hoy, tanto nacional como seccional, están muy alejadas de los maestros y de resolver las necesidades de los maestros. Por lo tanto, la asociación es el camino que nos va a permitir refundar este sindicato. Y si hay que hacerlo desde la instancia nacional y seccional, lo haremos. Aquí la convocatoria es que los maestros pierdan o salgan de la emoción del miedo y se metan a una emoción de participación. Perdón, no una emoción de participación, sino una actividad de participación que nos permita ir juntos todos, limar asperezas y poder entender que necesitamos unos nuevos dirigentes con mejores perfiles. ¿Cuándo son las elecciones aquí en la sección 1, maestro? Según tengo entendido, en octubre de este año termina su mandato, o sea, su vigencia. Desconozco cuál vaya a ser la respuesta del Comité Ejecutivo Nacional, que es el que tiene que emitir la convocatoria. Pero ante las circunstancias que priva al interior del propio sindicato, después de haber perdido el registro del panel y después de que sus dirigentes nacionales y muchos dirigentes locales no alcanzaron los escaños que estaban buscando en los congresos, pues ahí también están revalorizando algunas cosas, supongo. Y Maestros por México tiene, bueno, antes de seguir con este rollo, ¿cómo nace? ¿Cómo se constituye? ¿Dónde tiene presencia? Bueno, ¿quién lo dirige en Aguascalientes? Ya nos dijo que en el país, uh-huh, Tomás Vázquez, sí, pero en Aguascalientes. ¿Cómo nace la asociación? La asociación nace después de un análisis muy serio, muy profundo, muy responsable de lo que acabo de mencionar, de que la actual dirigencia, tanto nacional como seccional, estaban dejando de lado y de atender a los maestros en sus necesidades básicas. Pero también vimos con tristeza y con profunda preocupación que el haber aceptado la reforma educativa y la ley de servicio profesional docente en los términos en que venía, sin haber puesto ninguna resistencia, pues eso lesionó los derechos de los trabajadores. Entonces, el descontento nacional de los maestros era fuerte,
Y todos estos maestros que nos reunimos antes del mes de marzo, que es cuando se constituye la asociación. Ya se constituye formalmente. Sí, sí, analizamos toda esta situación y entonces decidimos dar el paso adelante. Pasar de ese estatus de pasividad y de miedo, es decir, vamos a rescatar al sindicato, o vamos a rescatar a los maestros de las circunstancias en que están, y decidimos formar la Asociación Maestros por México, que tiene uno de los objetivos fundamentales, es formar una gran comunidad nacional que esté enterada de toda la problemática, pero que además participe en los meses que vienen en la elaboración de la nueva reforma educativa. O sea, no es la idea quedarse ahí solamente en la cuestión sindical, sino participar activamente en esta reformulación también de los proyectos educativos del país. Y en ese sentido, también sobraría preguntar si están de acuerdo con la reforma educativa. No, por supuesto que no estamos de acuerdo. En lo general no estamos de acuerdo y en algunas particularidades tampoco. Entonces, lo que vamos a hacer es, a través de la asociación, participar en esta reformulación hacer una nueva reforma educativa y hacer una nueva ley de servicio profesional docente. Ahora, ¿cómo está constituida la asociación? La asociación la formamos nacionalmente en marzo, en la ciudad de Guadalajara. Ahí se eligió una mesa directiva. Fueron un presidente, un secretario, un secretario de asuntos sindicales, un secretario de asuntos educativos y el secretario de finanzas. Esta asociación, quiero decir, que no tiene fines de lucro, no tenemos recursos, hemos venido construyendo todo con recursos propios, personales de cada uno de los que participamos, y entonces dimos paso a la elaboración a la estructuración de la mesa directiva, la registramos ante el notario público, ya está registrada nacionalmente, y entonces nos dimos a la tarea de ir formando capítulos por ciudad en todo el país, y en este momento tenemos presencia en todo el país, en los 32 estados de la República, tenemos aproximadamente 120, 140 capítulos, o sea, estamos presentes en 150, 140 ciudades de la República, constituidas con una asociación y con mesas directivas correspondientes. Es decir, cada capítulo tiene su mesa directiva. En el caso concreto de Aguascalientes, tenemos una mesa directiva en el capítulo Ciudad Aguascalientes, donde el maestro Julio Antonio Durñán es el presidente. Y en el caso del capítulo Ciudad Pabellón, tenemos otra, y ahí está una mesa directiva con 20 compañeros, donde el titular es, o el presidente es Juan Manuel Gallegos. Es el profesor Juan Manuel Gallegos, él es el titular del capítulo Ciudad Pabellón de Arteaga. Y estamos en pláticas con varios maestros en la ciudad de Calvillo, hemos ido a platicar con algunos maestros en el Llano. El día de ayer estuve con los maestros de educación física. Hemos estado platicando con los maestros jubilados. ¿Ellos cómo se integrarían los de educación física? ¿Con un capítulo aparte? Con un capítulo aparte estaremos en poder de armar el capítulo 2, Ciudad Aguascalientes. Okay. ¿Podría ser por especialidades? Sí, porque sí, claro, los jubilados habían otro. Sí, por supuesto. Otro capítulo para los jubilados. Esta es la transversalidad democrática de la que estamos hablando. Porque cada capítulo se convierte en un cuerpo colegiado para tratar los diversos asuntos, o los problemas que tenga, o las metas que vaya a seguir construyendo. Obviamente, con la participación de la Asociación Nacional. Muy bien, maestro. Hacemos una pausa. Regresamos platicando con maestro Rafael Ramos Aguilera, él es delegado del Comité Nacional de Maestros por México. Estamos platicando sobre esta agrupación que surge de una inquietud de los maestros. Maestros jubilados en activo y jubilados que pretenden revitalizar el CENTE. Regresamos, estamos en CC Radio. Llámenos, participen, comenten. ¿Cómo ando, maestro? ¿Bien? ¿Bien? Participen como el Alex Dora. Consultorio odontológico especializado familiar, clínica de laboratorio, odontología integral.
Total y funcional. ¿Qué nos gustaría? Atención especial a diabéticos. ¿Cómo se llama? Urgencias al 449-199-7481. Horario de 4 de la tarde a 8 de la noche. Viernes, sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Visítanos en Avenida la Convención Poniente 1407, interior de Consultorio Odontológico Especializado Familiar. Las contraseñas. Podemos hablar de la problemática de más que nada. Transmitiendo en 128 kilowatts de potencia. CC Radio Aguascalientes. Felicitea maestro de inglés, maestro de educación física. Problemas de traslado. Son problemas que todos, si sabes cantar, tocar, o conoces a alguien que lo haga, contáctalo con nosotros a través de nuestro teléfono en cabina. Podemos ver qué vamos a hablar como asociación. Escucha todos los lunes en punto de las 19 horas, solo en la señal de CC Radio, tu radio favorita. Teléfono en cabina, 377-0424, CC Radio, tu radio favorito. El gobierno municipal diseña nuevas ciclovías para mejorar la circulación de unidades no motorizadas. Ya se debería recuperar porque ya subieron a la zona. Aguascalientes en una de las ciudades más grandes del mejor congreso de ciclista. Tú eres Aguascalientes, el corazón de México. Ayuntamiento de Aguascalientes. Estás escuchando CC Radio desde Aguascalientes, México. César Radio presenta su programa de revista de todo un poco. Belleza, gastronomía, arte, cultura, historia, música, diversión y mucho entretenimiento. Escúchanos todos los viernes en punto de las 5 de la tarde y con repetición los sábados en punto de las 12 del día. César Radio, tu radio favorita. Transmitiendo desde el centro del país, Aguascalientes, México. CC Radio, tu radio favorita. ¿Está usted escuchando CC Radio? De hombres de trabajo. Esto va a centrar en 3, 2, 1. Muy bien, regresamos aquí a este programa Voces para el Cambio en CC Radio. Le invitamos a que se comunique con nosotros por WhatsApp, por Facebook, vía telefónica, para tiene alguna pregunta para el maestro Rafael Ramos Aguilera. Si tiene algún comentario, alguna aportación que hacer, es bienvenida. Escuchamos todas las voces que promuevan el cambio para mejorar, desde luego. Maestro, de nuevo te veo algunos temas por ahí. Ya nos habló de cuál es, cómo se constituyó. Si pudiera decirlo en una frasecita breve, ¿cuál es el objetivo de Maestros por México? Bueno, el principal objetivo de Maestros Comprometidos por México es vertir la asociación a servicio de los maestros, darles esta asociación a los maestros para que podamos juntos solucionar la problemática diversa que hay dentro del magisterio. Que en efecto el CENTE sea servicio de los maestros, no de un grupo. Sí, digamos. Sí, y que esta asociación tenga esa circunstancia de poder ayudar a los maestros a resolver sus problemas. ¿Cómo queremos ayudar? Bueno, primero tenemos que darnos cuenta de cuál es la problemática que existe en cada uno de las ciudades o del estado, y obviamente buscar participar junto con ellos. Por ejemplo, en Aguascalientes nos damos cuenta que hay problemas con los maestros de inglés, problemas con los maestros de educación física, problemas con los jubilados, cada uno con su problemática muy específica. Y la asociación va a buscar, cuando ya terminemos el proceso de construcción y luego venga el proceso de dar el servicio, buscamos darle el servicio a los maestros mediante la asesoría jurídica y la orientación. También vamos a tratar que la asociación, uno de los objetivos que tiene la asociación es dar todo el apoyo necesario en las áreas de capacitación, de profesionalización, en lo académico a los maestros, en las áreas culturales, artísticas, deportivas, en todo lo que podamos darle el apoyo a los maestros. Y en el caso de los derechos de los maestros en problemáticas diversas, lo que pretendemos es cambiar la cultura de la negociación por una cultura del derecho. Es decir,
¿A qué vamos con esto? A generar una cultura de la demanda en el maestro, que no sea la emoción ni el momento político en el que se ven inmersos dirigentes y gobiernos de los estados o gobierno federal los que determinen cuál es la solución de la problemática de los maestros, sino que sean los tribunales los que en base al derecho decidan de manera individual cuál es la respuesta hacia el maestro en la problemática que él tenga. O sea, nada de que si eres mi amigo te ayudo y si no eres mi amigo te amolasto, porque absolutamente. Justamente, todavía, usted acaba de mencionar varios minas que hay ahí, varios asuntos que están pendientes, que no se han ni siquiera, ya no digo resuelto, ni siquiera escuchado, y se ha ido dándole tole con el dedo, para decirlo con una expresión muy mexicana, dándole largas al asunto. Y habla usted del tema de CCTEA, el tema del CONALEP, sí, el tema de los jubilados, el tema de inglés, el tema de educación física, en fin, un montón de asuntos que se han ido posponiendo, esperando que la solución, no sé de dónde llegue, sea política en lugar de que sea jurídica. Exactamente. Y entiendo que entonces, en ese sentido, el compromiso o el propósito de Maestros por México es justo lo que usted acaba de decir, sí, cambiar la cultura de la recomendación, del amiguismo, de la solución política por una solución eminentemente legal, jurídica, pegada al derecho. Así es, eso queremos fomentar en los maestros, que rebasen esa circunstancia del miedo para que ejerzan lo necesario y a través de lo conducente, para que mediante una sociedad jurídica vayan y resuelvan sus derechos donde tienen que resolverlos. Voy a poner un ejemplo. El caso de los maestros jubilados, perdón, el caso de los maestros de inglés, que está hoy, ocurre porque en ese momento el requerimiento político de los dirigentes de la sección y de un partido en el poder buscaron darle solución política a los maestros de inglés en ese momento, y les mintieron. Cuando llega el actual gobernador, él ve esta circunstancia y dice: yo no soy responsable de lo que pasó. También ahí hay que revisar, en el sentido de que son acuerdos institucionales, no de personas o de partidos, pero bueno, ese a lo mejor es otro tema. Pero este problema que se arrastra a los maestros de inglés es porque se dio una respuesta de carácter política en vez de haber dado una respuesta en base al derecho de los trabajadores, y se generó esta problemática. Sí, que es de alguna manera, estoy aquí revisando los mensajes, no crea que estoy dentro de ahí. No, no, no. Justamente en el caso del CCTEA, que es el que conozco un poco más, y con él también, se dio esta situación que usted dice, se pidieron nombramientos, y cuando los trabajadores fueron a decir: oye, ¿por qué me estás invalidando? ¿Por qué no me estás respetando? Les dijeron así con todas sus letras: fue por las elecciones, hombre, si eso no es cierto. Entonces, de muchas maneras, los trabajadores de educación siguen siendo botín, siguen siendo rehén de grupos, ¿verdad? Y siguen siendo mercancía electoral. Sí, por esos malos acuerdos, por esas malas intenciones, y eso tiene nombre, fue Silvia Luna, fue una candidata del PRI, y fue el actual secretario general, los que hicieron esto, que hoy les está repercutiendo a los maestros de CCTEA, a los maestros de inglés. Entonces son esas cosas, pues, que los maestros saben, las reflexionan, las analizan, y hay una gran molestia por este tipo de respuestas y estas formas. Entonces lo que buscamos es salir de toda esa circunstancia para poder transitar y empezar a fomentar la cultura de la demanda en los maestros. Mira, ¿de qué manera, maestro? Porque luego yo veo mucha apatía, ciertamente lo que usted dice, mucho temor también, a pesar de que el maestro es una persona con preparación, hecho en las luchas, trabaja en condiciones adversas, y eso fortalece el carácter, desde luego. ¿Por qué luego se ve timidez, no sé, incluso egoísmo, ¿no? Hubo una marcha que convocó la maestra Lupita. Sí. Bueno, no la convocó ella, participó en esa marcha, jugándosela, digamos, porque ella también trabaja en el sector educativo. Así es. Y se supone que iba en defensa de los trabajadores de inglés, que no se pararon por ningún lado,
y después los mismos maestros de inglés anduvieron pidiendo, no sé, apoyo de la gente, boteando en las esquinas cuando tuvieron la oportunidad de luchar por sus derechos, como hicieron los maestros sí. de CESIDEA, por ejemplo. ¿Y por qué no lo hacen? Primero porque desconocen el camino jurídico. Lo conocen o lo conocen y no se atreven a explorarlo, no se atreven a realizarlo. ¿Qué acción concreta haría Maestros por México aquí para que la gente se entere, digamos, de que que tiene esos caminos y que va a ganar más de lo que puede arriesgar? A través de los abogados, llevar a donde corresponde las demandas. ¿Una escuela de cuadros, no sé? Ah, bueno, eso sería posterior. Okay. Eso sería posterior. Ahorita yo repito, estamos en la etapa de construcción de la asociación. No hemos terminado esa etapa. Estamos todavía construyendo capítulos en diversas ciudades. Y después vendrá la etapa de la activación de la propia asociación. Ya sí, entonces, pero esa es la pretensión, tener cuerpos de abogados en cada uno de los capítulos de ciudad y encaminar y enrumbar para que el maestro explore la demanda permanente sobre sus derechos. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué no se ha hecho esto? Pues por algo muy simple. Porque el maestro, en esa circunstancia de simbiosis corporativa entre la autoridad patronal, que en este caso es el instituto, y la autoridad sindical, pues hay acuerdos ahí malsanos, y el maestro va al instituto y los funcionarios públicos del instituto no le dan respuesta, y a veces los amenazan, va al sindicato con su sección o sus dirigentes y reciben lo mismo, y entonces el maestro se siente solo y con temor de ejercer sus derechos, porque también esto baja en escala hacia los diferentes mandos que tiene la autoridad educativa con supervisores, directores, etc. Pero bueno, esto tiene ya una repercusión en estas elecciones pasadas. La sociedad y los maestros terminamos con casi cascos. Ahora, ¿cómo nace la asociación? Yo lo dije hace rato, en un pleno ejercicio de libertad. Ahora esta asociación tendrá que empezar a valorar eso y tendrá que enseñarse a caminar con esa libertad, porque también implica libertad, implica responsabilidad. Claro, es luego el temor, ¿no? La libertad implica responsabilidad. Claro, y nosotros no tenemos compromiso con nadie más que con los maestros que quieran estar dentro de la asociación, y entonces hay que ayudarlos en todo lo que podamos. Y en vía de que se está construyendo y en vía de que toman, digamos, ese segundo paso, este apoyo para los maestros que no lo reciben del sindicato actualmente, como estos que hemos nombrado, jubilados, CESITEA, CONALEP, inglés, educación física, todos los maestros pueden acercarse con ustedes. Claro, por supuesto. ¿Y de qué manera? Hay dos maneras. Una, a través de localizarnos a nosotros. Voy a dejar mi teléfono para que nos localicen y nosotros podemos orientar para cómo construir y constituir el capítulo que corresponda en cualquier municipio o aquí en la ciudad. Y cabemos todos, trabajadores de educación privada y educación pública, y todos los que sean trabajadores de la educación, personal de apoyo a administración, docentes, todos cabemos. Iba a hacer un comentario sobre esta famosa cultura de la demanda. Mira, los maestros jubilados tenemos luchando aproximadamente como 10 años, haciendo diversas demandas sobre prestaciones que nos adeuda el ISSSTE y que no nos ha pagado bien o completas. Cuando esto inicia, yo recuerdo, había escepticismo, ¿verdad? Había temor, había muchas cosas. Y sin embargo, después de 10 años, en el sector de jubilados, la demanda es una cultura establecida hoy. Hemos tenido sinsabores porque obviamente nos hemos encontrado con despachos jurídicos que a veces no nos han resuelto de manera satisfactoria, pero lo que voy es esto: el sindicato, los dirigentes del sindicato y secciones debieron haber asumido esta responsabilidad, y al contrario, siempre recibimos de ellos bofetadas y apretones y amenazas, y sin embargo, a pesar de eso, los maestros fuimos encontrando respuesta jurídica a nuestras necesidades. Y hoy es lo más común y lo ordinario, y el hábito se ha formado en los maestros jubilados. Buscamos siempre estar con los documentos para llevar a efecto la demanda. Y las hemos ganado en el 90%. Porque luego ocurría también esto, maestro, de que los
maestros recurren al sindicato, acuden al sindicato y el sindicato ni les ayuda y luego les dice, y no contraten por fuera, porque todo el día no les vamos a ayudar. Y cuando ya acuerdan, cuando ya se dan cuenta, cuando perciben la realidad, ya se les fueron los términos, ya no pueden hacer nada, ya cambiaron, ya modificaron los acuerdos, cambiaron los sectores políticos y se quedaron así como, si dirían, en el rancho, chiflando en la loma, ¿no? Claro. O sea, se quedaron sin nada. Cuando era su obligación como dirigentes. Y no lo hicieron. Y no lo hacen todavía. Todavía están siempre cuestionando por qué demandamos diversas prestaciones en el ISSSTE. Nosotros como cuidado, que eso es nuestro derecho y punto. Y entonces ellos debieron haber asumido esa responsabilidad. Como debieron haberla asumido desde hace tiempo, no solamente sobre nosotros los jubilados, sino sobre esta problemática que hay ahí, de haber seguido a los tribunales. Mira, ahorita hay un ejemplo que da risa. Un grupo de maestros jubilados que rescató, creo que la prima de antigüedad del instituto, por momentos políticos de estos actuales dirigentes vinculados con un partido político, metieron su documentación en el instituto, pero en la documentación iba también un contrato y un despacho jurídico. Y los maestros jubilados o no lo vieron, o no le tomaron importancia, pero firmaron. Después de que les pagaron esa prestación, el despacho jurídico le está cobrando sus dineros, sus honorarios a cada maestro. Ellos pensaron que iban a ver gratis. Por claro, porque supuestamente los dirigentes de la sección hicieron el trámite. Entonces igual van a pagar como los y que están no pagando. Y ese despacho jurídico está ya no cobrando directamente, ya los mandó a un tribunal. Ah. Y los maestros están demandados porque no quieren pagar. Y ahí traen el problema. A unos no les pagaron, el sindicato nunca metió la mano y tengo entendido que estuvo ahí incluso llamando para que fueran a firmar y que está muy preocupado de que si no habían pagado. Pero entonces, pero eso pasó. Ese pago, ese gasto lo van a hacer los maestros. Sí. O sea, el sindicato no sirvió más que de intermediario, a lo mejor hasta de comisionista. Y los perjudicó a los maestros. Porque hoy el despacho está cobrando la demanda individual a cada jubilado que recibió esos dineros. Y los maestros no quieren pagar, algunos. Pero están siendo llamados ante tribunales para pagar y liquidar esa deuda que se tiene de honorarios con el despacho. ¿Por qué importante es la cultura de la legalidad, no? La cultura de la denuncia, porque pues, el maestro firma un documento de que no reconoce los alcances o no lo revista porque confía. Algo pasó, en el sindicato. Pero la repercusión ahí está hoy con los maestros. Están sumamente enojados. Eso hicieron los dirigentes seccionales. Y otras cosas que han hecho, ¿no? Que no han estado a la altura de las necesidades de los maestros. Pero bueno, esto ya lo importante es que hay que caminar hacia adelante. Hay que tenerle miedo a perder esa relación con los poderes fácticos que hay en Aguascalientes y decidirse unidos todos los maestros a dar una lucha por recuperar la sección y por recuperar muchas cosas, y la asociación puede ser un camino importante. Ahora, entonces, una manera de incorporarse a Maestro por México es directamente con nosotros. Con nosotros para conformar mesa directiva, para hacernos entre todos el trabajo o incorporarse a un capítulo ya existente, de convocar, primero voy por esa línea, de convocar a varios maestros y tener una asamblea constitutiva por el número que está estipulado en el estatuto. Esa es una vía, digamos, la vía presencial, pero tenemos la vía de una página web. La página web es Maestros por México, se puede buscar en Google y Google Play, y ahí tú ingresas Maestros por México, va a aparecer el logotipo de la asociación, bajas la aplicación y ahí viene desde quiénes somos los fundadores, cuáles son los objetivos, cuáles son las propuestas que tenemos, dónde estamos constituidos, cuál es lo que pretendemos seguir más adelante haciendo, y está un apartado donde te puedes afiliar. Ajá, ok, y no tienen como en página de Face, alguna onda así, no, Twitter, todavía no están en redes sociales. No, nada más es la página de la asociación. La página web. Y a través de ella te puedes afiliar.
Ok, maestro, no creo que nos queda nada en el tintero. Entonces, los jubilados, los de CESTEA, todos ellos pueden acercarse con ustedes con la certeza de que habrá una respuesta. Digamos que luego uno, creo que en todos los momentos de la vida, no solamente en el ámbito sindical o laboral, prefiere un sí que un quién sabe, ¿no? Y aquí, por lo menos, supongo que ustedes le darán la certeza de si se puede resolver sus problemas, si le pueden atorar a su problema, y si no, también tendrá una respuesta positiva en el sentido de que sea con mucha claridad y no estamos haciendo perder el tiempo. Sí, quiero aclarar que en este momento estamos ya constituidos nacionalmente, ya constituidos en un número importante de ciudades, pero todavía no terminamos la etapa de construcción. Estamos por terminarla en unos días más. Entonces ya después de terminar, entonces ya vamos a tener las condiciones para poder ofertar los servicios a los maestros. Pero ahorita se pueden arrimar para conocer la asociación, participar. Y lo más valioso, se los digo en términos de la colectividad, es que a partir de esta asociación vamos a construir la nueva reforma educativa y la nueva ley de servicio profesional docente a la que se ha comprometido el presidente actual. ¿De qué manera van a participar ahí, maestro? Ya determinaremos si es a través de participaciones grupales o públicas de foros, o a través de la propia página web que tenemos, donde como comunidad digital podamos aventar toda la problemática que tenemos en diversos capítulos de ciudad, para ir formando ese gran menú y formar un cuerpo de una propuesta para entregársela al próximo presidente de la República. Muy bien, maestro, pues le agradezco mucho su participación en estas Voces para el Cambio. Le deseo que tengan lo mejor en esta construcción de una alternativa importante para los maestros. Quedamos en que no está en contra del CENTE, sino que quiere su refundación, su revitalización, que va a participar como un elemento de construcción en el nuevo proyecto educativo para el país. Así es. Bueno, y de Nueva Alianza, Para terminar, pues yo creo que no solamente es Nueva Alianza, es Movimiento Ciudadano, es el Partido Verde, es el PRD y es el PES, cinco partidos que probablemente pierdan su registro, y pues cada uno de esos partidos tendrá que entregarle cuentas a sus miembros. ¿Ustedes no le van a pedir cuentas a Luis Castro y a...? No, nosotros no, la asociación es apartidista y estamos libres de todo esto, nos deslindamos de cualquier circunstancia de todo eso, estamos fuera. Ni nos interesa que arreglen los miembros de ese partido su problema, como los del Movimiento Ciudadano, como los del PRD y los del Verde, porque recordemos que esos dineros que están invertidos en sus instalaciones son producto de los impuestos que todos los ciudadanos aportamos. Entonces será la autoridad que corresponda, electoral o federal que corresponda, la que les exija la devolución, porque así lo tendrán que hacer, y rendir cuentas y transparencia a sus militantes. Y sobre todo, yo creo que en el caso del PANAL, hace años que los maestros no participan directamente en ese partido. Los maestros se fueron desencantando del partido, se fueron separando del partido, desde que esos dirigentes, algunos maestros, algunos no, aprobaron la reforma educativa. Fue el PANAL el primer partido que propuso y firmó la reforma educativa. Entonces los maestros tienen memoria y los maestros ahora asumieron su responsabilidad y dijeron cero. ¿Fue un factor determinante en el tiempo de entrenamiento? Yo particularmente creo que sí. Me atrevo a decir que el 60% de los maestros en el país emitimos un voto a favor del actual presidente, de manera particular obviamente, y algunos se reagruparon en redes sociales progresistas del magisterio y en algunos tipo de agrupación para participar en darle el triunfo a Andrés Manuel y bueno, pues cobrar viejas deudas por los agravios de los que fuimos objeto durante 6 años por un partido en el poder o por ese famoso pacto que firmaron PRD, PAN y PRI y que hoy tiene sus resultados de desprecio de los maestros hacia ese pacto, ¿no? Porque nos perjudicó grandemente con la reforma y con la ley de servicio profesional docente. Entonces, bueno, y lo más importante que yo quiero dejar en claro es
la enorme madurez del ciudadano mexicano en ir a cobrar esas deudas de manera pacífica y ordenada mediante el voto, mediante el único instrumento que tenemos todos para cobrar ese tipo de deudas democráticas, y fue pacífica y ordenadamente en una urna. Que también podría ser el mismo, la misma herramienta, digamos así, para modificar las cuestiones en el centro. Así será. Seremos una asociación responsable, con mucha visión, para refundar el sindicato sin aspavientos, sin groserías, con mucha civilidad. Iremos en lo que nos asiste el derecho de recuperar la herramienta superior que tenemos para defender los derechos de los trabajadores, que es el sindicato, si así se requiere en su momento, y si no, pues también tenemos alternativas distintas. Pues muchas gracias, maestro, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera emisión de Voces para el Cambio. Espero que nos acompañen en la próxima oportunidad. Estaremos pendientes. El número telefónico al que le pueden... Es 449. Déjenme lo pongamos aquí en grande. 449-152-23-78. Con Rafael Ramos aquí. El profesor Rafael Ramos, miren, anótenle ahí el teléfono. 152-23-78. No está complicado. 152-2378 con el maestro Rafael Ramos Aguilera, o pueden buscar en Google la página Maestros por México. Hasta pronto, muchas gracias. Estamos aquí transmitiendo desde CC Radio, Voces para el Cambio. Hasta luego, gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alfredo, por los controles. Hasta pronto. Seguimos colocando concreto hidráulico en avenidas de la ciudad.